Y fue en punto de las 11 horas con 9 minutos que inició la sesión solemne, con la asistencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, también del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente de la República, asimismo el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Así también estuvo acompañándolos el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón. Fue la secretaría de la mesa directiva la que dio lectura a la proclama del doctor Belisario Domínguez correspondiente a la vigésimo séptima legislatura. De este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente. La senadora Josefina Vázquez Mota a nombre de la Cámara Alta. Habló sobre el legado del doctor Manuel Velasco Suárez, acreedor a la Medalla de Honor Belisario Domínguez, de manera póstuma. Al leer el discurso que escribió la senadora Beatriz Paredes, la legisladora Vázquez Mota reconoció la labor del doctor, destacado chiapaneco, que fue pionero de la bioética y contribuyó de manera significativa a la ciencia mexicana. Vea usted. Para el gremio médico de nuestro país, al que hoy saludamos con admiración, Respeto y le rendimos homenaje en la entrega de la presea a un médico como el doctor Velasco Suárez. Hoy, desde este Senado de la República, le rendimos homenaje por su entrega al país y por el desarrollo de la ciencia médica mexicana. Fue el hijo del galardonado Jesús Agustín Velasco Suárez Siles quien recibió la medalla post-mortem y el diploma correspondiente. De la historia, delegado. Que ha dejado el doctor Manuel Velasco Suárez para México, para la humanidad, para nuestra nación y, por supuesto, para su estado, siendo gobernador constitucional de dicho estado, del estado de Chiapas. En no su discurso los... señaló que esta presea es un reconocimiento al legado de su padre y a sus ideales, que dijo, siguen ahí en las instituciones. Dos mexicanos que actuaron con convicción y congruencia. En este templo de la democracia y de la república, aquí en este recinto, está el espíritu de don Belisario y del doctor Velasco Suárez.